Buenas noches, Jessica. Buenas noches a todos. Solo voy a dar tal vez unos minutitos nada más. Bien, buenas noches, bienvenidos, un gusto nuevamente. Vamos a iniciar con el desarrollo de la sesión de hoy. Y se habla de gráficos dinámicos. Pues los gráficos dinámicos implementan a las tablas dinámicas al agregar visualizaciones a los datos de resumen en una tabla dinámica y le permiten ver fácilmente comparaciones, patrones y tendencias. Tanto las tablas dinámicas como los gráficos dinámicos le permiten tomar decisiones informadas sobre datos críticos de su empresa. Pues los gráficos dinámicos no son tan diferentes a los gráficos estándar. Ya sabemos que los gráficos estándar son sencillos de utilizar. Los gráficos dinámicos igual, muy sensibles, muy básicos, fáciles de hacer. Y hacen precisamente eso. Nos muestran comparaciones, patrones, tendencias, y la finalidad es tomar decisiones de acuerdo a lo que se ve en un gráfico dinámico. Entonces, estos gráficos dinámicos proporcionan representaciones gráficas de los datos en las tablas dinámicas asociadas. Los gráficos dinámicos también son interactivos. Cuando crea un gráfico dinámico, aparece el panel de filtro de gráfico dinámico. Puede usar este panel de filtro para ordenar y filtrar los datos subyacentes del gráfico dinámico. Los cambios que realice en el diseño y en los datos de una tabla dinámica asociada se reflejan inmediatamente en el diseño y en los datos del gráfico dinámico y viceversa. Este comportamiento ya es muy familiar, incluso con los gráficos estándar. Pero hay pequeñas diferencias. Los gráficos dinámicos
muestran serie de datos, categorías, marcadores de datos y ejes, al igual que los gráficos están. También puede cambiar el tipo de gráfico y otras opciones como los títulos, la ubicación de la leyenda, las etiquetas de datos, la ubicación del gráfico, etc. Elementos que son muy familiares para nosotros. Este es un ejemplo de un gráfico dinámico mostrando cómo los gastos del hogar por meses y los diferentes montos en diferentes categorías. Veamos entonces los ejemplos a partir del archivo disponible en la plataforma. Tenemos este archivo en el que se nos pide construir tablas dinámicas. A pesar de que cuando queremos insertar un gráfico dinámico, pareciera que solamente vemos el gráfico, pero no hay manera que el gráfico pueda soltar a la tabla dinámica. Es como que si fueran hermanitos, ¿verdad? Siempre van a estar juntos. Si voy aquí, si me quedo ubicada dentro de la base de datos, me voy a insertar. Aquí tenemos la opción de gráfico dinámico y tiene dos opciones. Gráfico y tabla o solo gráfico, pero igual, o sea, la verdad funcionan igual. Si solamente digo quiero el gráfico, aquí selecciono, aquí siempre verificamos, ¿verdad? Excel detecta automáticamente el rango, ahí solo nosotros verificamos que en efecto esté correcto. Voy a llevármelo a una nueva hoja de cálculo. Y si se fijan, el gráfico, el área la crea, pero también trae acompañado. Entonces, en este caso dice que vamos a realizar la suma de puntos por deportista y prueba. La suma de puntos por deportista y prueba. Pero en este caso, ese gráfico no se ve nada bien. Como tabla es comprensible. Pero como gráfico, esto no está ayudando en nada, básicamente. Entonces, puede ser que la disciplina nos la llevemos, por ejemplo, para filtros. Y allí, pues, ya tengamos mostrado los puntos que ha ganado cada competidor en las disciplinas. Es una suma de puntos la que está mostrando. Y esto pues ya son filtros que simplemente se elige el que se desea, por ejemplo, 100 metros. Y aparecen los competidores con la suma de puntos de la disciplina de 100 metros. Si solo quisiera compararse a algunos competidores, aparecen solamente esos competidores de esa disciplina con la suma de puntos. Entonces, estos filtros van funcionando tanto aquí como aquí en la tabla. Entonces, estos elementos están relacionados, o sea, siempre los vamos a encontrar íntimamente relacionados. Haciendo el otro. La suma de puntos por país y prueba, me quedo siempre en la base de datos, insertar gráfico dinámico, lo voy a hacer en una nueva hoja y me dice suma de puntos por país y prueba. Suma de puntos por país y prueba. Entonces aquí sucede lo mismo, ¿verdad? O nos llevamos aquí país para filtros. Y allí tenemos, pues, aunque esta quizás no es la mejor combinación,
porque no se ve mucho la diferencia, ya que la suma, pues está sumando 105 puntos en cada una, porque los datos están repetidos, pero lo que se puede hacer es simplemente cambiar estas variables a las áreas, ¿verdad? Para que se vea como un poco más dinámico el comportamiento del gráfico. Llevamos siempre la disciplina, los filtros y el país. Aquí entonces se está mostrando países y disciplinas. Entonces lo mismo, ¿verdad? Se quiere ver nada más a Brasil. O hacer una comparativa, por ejemplo, con estos tres países, todas las disciplinas, cuánto han sumado los países en todas las disciplinas. Entonces aquí este filtro también afecta, ¿verdad? Ya sea que se haga el filtro en la tabla o en el gráfico, los dos elementos van a cambiar. Entonces, digamos aquí en la disciplina, vamos a poner bicicleta, caballete, jabalina. Ahí se nota entonces cuál es el país que más puntos tiene, ¿verdad? Entonces, eso realmente es un gráfico dinámico, no tiene la mayor complejidad, o sea, es completamente sencillo. Luego el otro dice suma de puntos por país, deportista y prueba. Lo mismo. Lo voy a hacer igual en una nueva hoja. Suma de puntos por país, deportista y prueba. Entonces, claro está que ese gráfico así no se ve pues para nadie, ¿verdad? O sea, no se ve en realidad lo que se está mostrando. ¿Cuál es la recomendación para los gráficos? Que solo haya una combinación de dos elementos. Esa es la recomendación para los gráficos. Vamos a ver qué pasaría si yo, por ejemplo, hago eso. O sea, de cualquier combinación que se pueda hacer, en ninguna ese gráfico va a quedar legible. Entonces, país prueba, son puntos por país, deportista y prueba. Suma de puntos por país. Aquí, por ejemplo, selecciono. Es que no le he dejado nada en coteoría, digamos. Podrían estar estos tres elementos, ¿verdad? Por ejemplo, esta leyenda, la verdad no está haciendo nada, mejor lo eliminamos. Recuerde que en un área de gráfico, si más limpio está, mucho mejor. Si hay elementos de más, pues es mejor quitarlo para tener una mayor comprensión. Entonces, la combinación recomendable para un gráfico solo es de dos elementos, porque al final lo que se quiere hacer es hacer como una comparativa para al final tomar una decisión. Entonces, precisamente esto es lo que hace dinámico al gráfico. Si se quiere filtrar por país, por competidor, en verdad, entonces ahí va a depender de lo que se desee. Voy a hacer la última, que es la media de puntos por país y prueba. Media de puntos, igual me lo voy a llevar a una nueva hoja. Media de puntos por país y prueba. Ya vimos que funciona mejor llevándonos la disciplina como filtro, pero aquí el valor predeterminado es suma y nos está pidiendo la media. Recuerde que lo hacemos acá en configuración de campo de valor y si no, creo que aquí es mucho más rápido otra manera de hacerlo. Es haciendo clic derecho sobre la tabla, resumir valores por promedio.
Y acá se tiene el promedio de puntos. Entonces los gráficos no tienen mayor cosa, más que, digamos, si yo me voy a la pestaña de análisis de gráfico dinámico, encontramos que las opciones son las mismas que tenemos en una tabla. Si quiero poner otro nombre al gráfico, si quiero cambiar algunas opciones, incluso aquí dice opciones de tabla. Ya sabemos que los segmentos son otro tipo de filtro, que la escala de tiempo va a funcionar si tenemos fechas, que si necesitamos actualizar en el caso de que en la base de datos original hayan cambios, se necesite de pronto actualizar, que si de pronto agregamos más datos a la base de datos original, se necesite cambiar el origen de datos, borrar en algún momento la tabla, campos, formatos. Si en algún momento se desea mover el gráfico, ya sea a otra hoja, ya sea a otra celda de la misma hoja. Esto que ya vimos cómo funciona, lo del campo y el elemento. Estas herramientas OLAP, que son herramientas en línea para bases de datos externas. Relaciones que también hemos visto. Entonces, las opciones, yo tengo seleccionado el objeto del gráfico en la pestaña Análisis de gráfico dinámico. Las opciones son básicamente las mismas. Aparecen otras pestañas como, por ejemplo, diseño, que esto simplemente es personalización de acuerdo a creatividad, de acuerdo a gusto, de acuerdo a requerimientos. Estos elementos son los elementos que ya conocemos desde los gráficos estándar. Ejes, títulos, etiquetas, tablas, leyendas, lo que se desee. Los diseños rápidos, por ejemplo. Allí ustedes van como viendo, ¿verdad? ¿Qué diseño rápido les puede ir como mejor, lo que mejor le pueda representar? Los colores que usted quiera tener en el gráfico. Los estilos de diseño que ustedes quieran aplicar. Cada uno de los estilos tiene después un poquito de diferencia, ¿verdad? El cambiar fila columna, pues, ¿qué va a hacer? Que los datos que están en el eje horizontal los va a pasar al eje vertical. O los va a cambiar. En este caso, el gráfico los ha puesto como leyenda. Los países. Seleccionar datos en el caso de que se quiera hacer una selección diferente. Aquí también está lo de cambiar fila columna. Si en algún momento se quiere cambiar el tipo de gráfico. De los más conocidos, ¿verdad? Los de uso común. Y mover el gráfico que siempre nos aparece acá, si queremos mover la ubicación del gráfico. Entonces, la pestaña diseño me parece que no tiene algo novedoso. En la pestaña formato, tenemos igual, podemos seleccionar ahí cualquier elemento. Esta es como otra manera de seleccionar los elementos del gráfico. Aplicar un formato, ¿verdad? Aquí, como les digo, es más personalización y de hecho
La misma pestaña tiene un nombre comprensible que lo único que nos permite hacer es cambiar el formato de los objetos. Aquí se activan estas opciones, ¿verdad? Insertar formas, estilos de forma, si quiere cambiar los estilos de forma, el relleno, el contorno, los efectos. Estilos de word art, ¿verdad? Si usted quiere preparar su hoja con diferente estilo, puede utilizarlos. El relleno de texto para el word art, el contorno, el efecto de texto. Y eso es básicamente el gráfico dinámico. Voy a volver a hacer estos gráficos, digamos, o puedo hacer lo siguiente. Digamos que voy a mover este gráfico. Lo voy a mover. Voy a mover a una hoja nueva que se va a llamar, está bien que se llame gráfico 1 o le puedo cambiar nombre, ¿verdad? De acuerdo a como yo lo desee. Como objeto en una hoja nueva, lo voy a mover este gráfico, digamos. Y funciona igual como en los estándar, ¿verdad? En los gráficos estándar, pues aquí se tiene. Gráfico solamente una hoja en que solamente lo está mostrando, pero quiero ya voy a ubicarme en la tabla y acá donde dice analizar tabla dinámica, porque aquí me quedé solo con la tabla, analizar tabla dinámica, también aquí aparece. También aquí aparece lo de el gráfico dinámico, que también se puede insertar desde acá. Entonces, digamos que sí lo quiero insertar, ¿verdad? Y ya lo tengo nuevamente. ¿Qué voy a crear? Vamos a ver, voy a crear una hoja. Controles de pronto me tapan todo. Voy a mover esto para acá. Y digamos que quiero mover el gráfico. Objeto en la hoja 5 que acabo de crear. Lo voy a mover a la hoja 5. Entonces aquí ya lo tenemos en la hoja 5. Hay un gráfico. Voy a. Voy a cerrar este panel, voy a la lista de campos para ver, ¿verdad? Los campos que están activos en los gráficos. Entonces les decía que quizás lo recomendable es solamente tener como dos variables, si lo queremos ver así. La suma de puntaje que está presentando y puede ser que la disciplina, pero ahí es donde vamos a mover, por ejemplo, la disciplina para los ejes. Digamos que voy a dejarlo así. El gráfico de la, he movido el gráfico de la hoja 1. Voy a ir
Ay, qué desesperación con estos controles que me ponen impaciente. Parte de la pantalla, vamos a ponerlo aquí. Aquí en la hoja 2, igual voy a hacer. Voy a mover el gráfico. Objeto en la hoja 5. Si yo quisiera tener los gráficos como en una sola hoja. Gráfico. En este tengo los campos puntaje disciplina, en este tengo puntaje país. Y digamos que vamos a cambiar el tipo de gráfico. Los dos son de columnas agrupadas, digamos que le voy a poner a este líneas. Vamos a ver, está mostrando, voy a hacer que muestre todos los países. Voy a hacer que muestre, aquí están todas las disciplinas. En la hoja 3 está también el gráfico que voy a mover. El gráfico como objeto en la hoja 5. Estoy haciendo algo parecido a lo que hice con las tablas. Solo que aquí, a ver, aquí ya tengo puntaje disciplina. Aquí tengo puntaje país. Aquí tengo puntaje competidor. Voy a seleccionar solo el eje horizontal y vamos a disminuir el tamaño, un poquito más alto y le voy a cambiar el tipo de gráfico. Digamos barras. Quizás aquí es donde es necesario, le vamos a cambiar quizás a veces los fondos negros ayudan un poco más porque se logra apreciar mejor. Si yo quisiera dejar más limpia el área del gráfico, le quité lo del título porque lo recomendable es que el gráfico pueda hablar por sí solo. Por eso es que solo estoy dejando dos variables. En esta dejé, a ver, le voy a cambiar. Aquí lo único que estoy haciendo es personalizando objetos, nada más. Aquí, digamos que no hay como tanta novedad en los gráficos dinámicos, más que el comportamiento nada más es mucho más fácil que un gráfico estándar. Que si vemos el gráfico dinámico, aquí, por ejemplo, solo tiene dos botones en la parte de afuera. En el gráfico estándar aparecen aquí los filtros. En el dinámico, aquí adentro están los filtros, ¿verdad? Y ver, ahorita pues es lo único que estoy haciendo. Por ejemplo, le quiero disminuir tamaño a esa letra.
para que se pueda apreciar mejor, que es lo único que estoy haciendo. Utilizando la herramienta sumamente básica que utilizamos siempre para disminuir el tamaño de letra. Por ejemplo, aquí le voy a quitar esto porque esto no, en realidad no nos está representando nada. Le quito esto. Entonces, si el gráfico nos habla por sí solo, digamos, este gráfico nos está representando disciplinas y puntaje, países y puntaje, competidores y puntaje. Entonces, el gráfico habla por sí mismo, no tenemos títulos, pero podemos hacer la comparación fácilmente. ¿Y qué más teníamos que comparar en la otra hoja? Teníamos, pues en verdad solo son tres variables en este caso, porque solo tenemos países, competidores y disciplinas. Solo esas tres variables tenemos. Y aquí está. Disciplina, países, competidores. En el caso de que queramos tener como los gráficos con esas variables juntos, ¿verdad? Puede ser que usted en sus tablas tenga muchas más variables. Porque digamos, bueno, en este ejemplo, pues es lo que está, ¿qué podríamos agregar a este ejemplo? Ya están los países, los competidores, las disciplinas. No sé qué otra variable consideran ustedes que se puede agregar. Lo que estoy haciendo ahorita es eso, ¿verdad? Como dando los gráficos en un solo lugar, cambiando tipos de gráficos como para tener una apreciación diferente o una apreciación conjunta de las variables que está mostrando la base de datos. Entonces, si vuelvo a seleccionar el gráfico, ya vimos las opciones, ¿verdad? Las tres pestañas, las opciones que tiene y lo que ustedes pueden hacer. Lo de la segmentación, que es como, esto sí es súper básico, digamos que queremos la segmentación por país, competidor y disciplina, ya que son las tres variables existentes en este ejemplo. Entonces podemos tener los tres segmentos, ¿verdad? Como para que los gráficos pues se vayan cambiando, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo, vean que aquí ya cambió el gráfico. Aquí yo borré los filtros, este gráfico tenía un filtro, yo lo borré y el gráfico automáticamente cambió. Si yo, por ejemplo, elijo país, claro, ustedes se fijan que lo que va haciendo es que va afectando solo este gráfico, ¿verdad? Tal como lo hicimos con las tablas. O sea que, si yo selecciono al país Argentina, solo me muestra los competidores que son de Argentina. Si en este otro segmento yo selecciono solamente 100 metros, si hago otra selección de barras, por ejemplo, ¿qué filtro se ha hecho y qué solo le está cambiando acá? Ya ustedes están claros por qué solo está haciendo el cambio aquí. Porque allí estaba ubicada yo cuando inserté los tres segmentos. Entonces, ¿qué podemos apreciar? Que del país Argentina, en la disciplina de 100 metros, y barras
tenemos a estos dos participantes o dos competidores. Entonces, recuerde eso, ¿verdad? Voy a repetir esto de conexiones de informes. Aquí, pues, es fácil, ¿verdad? Detectar, aunque no tanto, porque yo aquí no podría saber cuál es la tabla dinámica 10, la 11, la 12, el 13, ¿verdad? No lo sé. Entonces, recuerde para hacer una conexión, ¿verdad? Y para tener un comportamiento que se vayan cambiando. Recuerde que estos gráficos están dependiendo de una tabla. Digamos, vamos a ir a la hoja 1 y en efecto, aquí está la tabla de puntaje y disciplina. Esta es la tabla esta es la tabla dinámica 10. Entonces recuerden la importancia de nombrar, ¿verdad? Porque si tenemos muchas tablas no vamos a estar diciendo que, o sea, es bien difícil acordarse cuál es la tabla dinámica 10, la 11, la 12. Entonces le ponemos nombre, ¿verdad? Entonces esto nos está mostrando puntos de disciplina. Le vamos a poner a esta tabla disciplina. Esta es la tabla país. Esta es la tabla la verdad solo tenemos tres, porque solo son tres variables. Entonces, si regreso y digo, vaya, vamos a ver si en este segmento la conexión de informe, pues ahora digo, ahorita solo está conectado con la tabla disciplina que nos está alimentando el gráfico de disciplina. Recuerde que el gráfico está siendo alimentado por una tabla previa. Y eso es así, igual con los gráficos estándar. Yo no puedo tener un gráfico si no hay datos para alimentar el gráfico. Voy a seleccionar las otras tablas que acabo de nombrar, país competidores. Entonces ahí ve que se van a ir cambiando los tres gráficos a la vez. Digamos, yo selecciono, borro los filtros. Ahí están mostradas todas las disciplinas. Voy a borrar los filtros. Están mostrados todos los países y todos los competidores. Todos los gráficos ahorita están mostrando el 100% de su dato. Si yo solo quiero ver al competidor Alberto, como no, a ver, voy a ir a las conexiones. La única conexión que hice fue aquí en disciplina. Le pongo bicicleta. Cambió nada más a la disciplina de bicicleta y todo lo demás no ha cambiado, porque solo he hecho conexión en ese segmento. Si hago conexión a este segmento de país, voy a hacer las mismas conexiones, ¿verdad? Porque lo que quiero conseguir es que estén conectados los tres gráficos a los tres segmentos de acuerdo a los filtros y cruces que yo quiera hacer. Disciplina, país y competidores. Entonces, si seleccionamos, aquí borro los filtros. Digamos que selecciono Chile. Pues de Chile. Voy a borrar filtros. Solo tengo filtros en país. Lo que me indican estos gráficos es que de Chile, digamos, a ver, todavía me falta conectar este segmento. Voy a conectarlo, hacer la conexión de informe a las tablas que quiero que se conecten.
Voy a borrar los filtros. Ahí las gráficas. Ahorita no hay ningún filtro. Veamos, Alex. Ahí está. Está mostrando al competidor Alex solamente. Y aquí está mostrando la disciplina. Vea que aquí no, yo solo hice un filtro, pero me afectó lo demás. ¿Verdad? Aquí lo que podemos revisar es Alex, ¿de qué país es? Alex, ah, lo vamos a buscar, por ejemplo, como para verificar y tener el dato. Alex es de Ecuador y dice en su disciplina de barras, pero digamos que voy a buscar todos y dice que hay 10 celdas que dicen que están mostrando a este competidor, Alex, en diferentes celdas. Ahorita estoy en la C16 en barras, C30, piso, C44. Garrocha, C58, mancuerna. O sea, al parecer es como los datos los han repetido para hacer el ejemplo. Voy a regresar aquí a la hoja. Y como yo solo quiero ver a él, ¿verdad? Solo me lo muestra a él nada más. Si yo quiero ver su disciplina, digamos, de 100 metros, a ver, aquí debería de estar mostrando algo. A ver, puntaje disciplina, puntaje país, puntaje competidor. Solo quiero verificar. Ok, ya tenemos los tres segmentos conectados, ¿verdad? Están conectados, solo vuelvo a revisar. Y bueno, ahí están ya los tres. Aquí solo verificamos la fuente de los datos, ¿verdad? Hacer filtros otra vez. Cambia el gráfico de competidor, me cambia el gráfico de país, quiero revisar a Carlos, Carlos, ¿qué se llama? Carlos V. Que todos están. Carlos V, Colombia. Carlos V, Colombia. Carlos V, Colombia. Todos me van a mostrar Colombia. La disciplina es diferente. Lo que a Carlos no se le quita es que es colombiano. La disciplina es diferente. Sí, por ejemplo. La verdad es que Carlos está en todos los competidores están en todas las disciplinas. Entonces, veamos aquí qué nos está mostrando. Sí, nos está mostrando suma. Veamos. Voy a cambiar el tipo de gráfico. No sé, aquí este gráfico no nos va a mostrar como que no va a ser representativo, creo. Incluso esto, a ver, el tipo de gráfico, por el tipo de gráfico no nos está mostrando. No está siendo representativo para el caso. Lo más común es, ¿verdad? Utilizar columnas, utilizar circular, quien podría no estar siendo representativo,
Claro, porque el jugador solo es de un, o sea, tiene una nacionalidad, ¿verdad? Si quisiera, por ejemplo, combinar a Carlos con Diego, por ejemplo. Me ha cambiado a los jugadores aquí y como no he hecho filtros en disciplina, nos los está mostrando todos. Y aquí se ve, aquí sí quizás podemos cambiar como el diseño, cualquiera de estos diseños, porque aquí sí no está siendo tan representativo, porque sí vemos las porciones, pero no vemos exactamente estilo. Ese quizás no sirve, no sirve mejor. Ese también nos puede servir. Este también nos puede servir, pero quizás esto está de más, porque ya están las etiquetas adentro. Entonces vea que lo que usted tiene que ir haciendo es haciendo sus ajustes personalizados, como crea que le van a servir las cosas, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a estos filtros, digamos, vamos a hacer, por ejemplo, vamos a seleccionar garrocha, jabalina. O si solo le dejamos jabalina, por ejemplo. Claro, aquí solo nos muestra eso porque es lo único que queremos mostrar. Pero digamos que jabalina más algo más, más patín. Entonces ahí vamos teniendo los cambios en los gráficos a la vez, a las variables que usted quiera ver. Disciplina jabalina y patín. Los competidores, Diego y Carlos, y los países a los que pertenecen. Entonces, en este caso, pues el país de Colombia está siendo más representativo con un 69%, Carlos como colombiano, y la disciplina patín, los puntos que se está haciendo, el porcentaje que se está haciendo. Entonces, eso, usted puede hacer esa combinación de variables en las que usted vaya a utilizar. Y esta es como la ventaja de utilizar los gráficos dinámicos, ¿verdad? Que con gráficos estándar es mucho más difícil tener este tipo de representación. Y con los gráficos dinámicos esto se facilita. Y puede tener todas las variables que usted quiera tener. Tipos de gráficos, estilos, como los quiera tener. ¿Participación de alguno de ustedes que quiera comentar, que quiera algún tipo de participación respecto a esto? Se les decía, ¿verdad? Que esto no es difícil, esto no es complicado. Simplemente usted fue viendo qué ajustes, qué personalizaciones fuimos haciendo, ¿verdad? Así que ahí tienen, por ejemplo, aquí, si yo ya tengo todos los filtros, ya este gráfico, esto no sirve. O sea, se entiende, pues, pero si lo recuerdan. Si lo recuerdan, cuando vimos lo de los gráficos, les decía que lo máximo para representar un gráfico de pastel es que solo tenga cuatro porciones. Porque esto ya no está siendo tan atractivo. Yancy, adelante. Buenas noches, tenía una consulta. Respecto a, bueno, los gráficos dinámicos siempre van a tomar en cuenta la tabla de donde vienen, sin importar que esta sea una tabla a partir de varias tablas como fuentes de datos. Varias tablas como lo vimos
en las tablas, ¿verdad? Ajá, Digamos, en las relaciones que hacíamos entre las tablas. en las relaciones, veamos, antes de eso voy a cambiar este gráfico porque les decía de que esta no es la mejor opción. Aquí tengo todos los datos, aquí no hay ningún filtro. Y si lo recuerdan, les decía, cuando vimos lo de los gráficos circulares, esto no es lo mejor. Lo máximo que podemos mostrar en un gráfico circular son cuatro sectores. Entonces voy a cambiarlo. Y digamos, para no repetirlo, ¿verdad? No sé qué tal nos puede ir con, aunque estos no van a funcionar. Voy a regresar al de líneas, solo para el ejemplo. Y como para no tener gráficos repetidos. Y aquí lo que puedo hacer es, si tengo datos repetidos, mejor le elimino las etiquetas porque de todas maneras, estas etiquetas están mostrando país y puntaje, cosa que lo tenemos en los ejes. Mejor las borro porque estamos teniendo datos duplicados. Y aquí quizás solo para que se vea un poquito mejor, ¿verdad? Ponerle negrito para que se vea más parecido y quizás la apariencia un poco mejor, más claro. Veamos entonces, decíamos que Yancy nos acaba de decir, si tuviésemos relación con dos tablas. Veamos, voy a aquí al analizar tablas dinámicas. Esto no está activo porque no hemos agregado. A ver, voy a irme a cambiar origen de datos. Aquí no se nos activa porque tiene inactiva la conexión. Veamos. La dinámica, ¿dónde tenemos esto? Esto no, es que aquí no nos activa lo demás. A ver. Voy a hacer aquí quizás otra tabla dinámica partiendo de los datos estos. De la hoja 4, aquí tengo disciplina. No, aquí tengo. De estas tres hojas estamos tomando, ¿verdad? Los gráficos. Puntaje disciplina, puntaje país, puntaje competidor. Digamos que acá, aquí en la hoja 3. Voy a insertar otra tabla. Insertar tabla dinámica. Voy a ponerle. Agregar estos datos al modelo de datos. Le voy a activar esto. Aquí están, aquí no nos aparecen todas porque tengo que hacer tablas. Esto, como ya es una tabla, es inactivo. Estamos. Pero esto lo voy a hacer tabla. La tabla tiene encabezados. Le voy a borrar esta fila que aparece de más. Eliminar. Esto ya es una tabla. Y si voy, por ejemplo, aquí, a este espacio. Ahí ya tengo dos tablas. Solo que no le vamos a poner tabla 1, ¿verdad? Le vamos a dejar el nombre de detalle, quizás. Y ahí tengo loca.
Entonces, digamos que esta tabla va a tener, digamos, de la tabla de talla va a tener el país y de la tabla rango va a tener el puntaje. Aquí me dice detección automática. Puede que se necesite una relación. Voy a crear la relación. Ya seleccioné campo de dos tablas diferentes y voy a crear la relación. La tabla detalle con la columna país y la tabla rango con la columna puntaje. Aquí hay un icono de información. Las dos columnas seleccionadas contienen valores duplicados. Para crear una relación entre las tablas, por lo menos una de las columnas seleccionadas debe contener valores únicos solamente. Lo que hice entonces en ese momento es que yo relacioné campos similares, ¿verdad? Por ejemplo, yo lo que hice fue aquí, ¿qué es lo que debería? A ver, voy a seleccionar país. Ni siquiera me active el aceptar. Porque en verdad no he hecho una relación. ¿Se acuerdan que lo que hice fue poner, por ejemplo, un código que iba a relacionarme ese mismo nombre de campo con el otro? Aquí el campo se llama igual, pero me sigue diciendo lo mismo. Hay valores duplicados. Entonces, lo que se necesita, digamos, lo que vamos a hacer es quizás crear una tabla de países. Y para eso voy a utilizar la función único para que me dé los países únicos, porque aquí están repetidos. Entonces, voy a tomar esta matriz y ya solo puedo dar enter, porque los demás son. Entonces aquí ya puedo hacer una tabla de países, por ejemplo. Voy a cortarlos y los voy a pegar. No. Ay, aquí pasó algo. Lo que pasa que ocurrió un desbordamiento, ¿verdad? Quiero ver, voy a presionar control Z, control Y. Ay, aquí lo voy a tener que hacer otra vez. Escape. Vaya, fíjense que hemos llegado a la hora. Mañana es la continuación de, bueno, es más, yo aquí me adelanté un montón, ¿verdad? Haciendo lo que hice hoy, porque casi siempre cerramos con lo que hice hoy. Entonces, como es continuación, mañana es continuación, vamos a hacer la propuesta que nos hacía Yancy. Aquí solo voy a. Aquí selecciono. Solo una consulta más. Sí. De dos tablas dinámicas, yo podría relacionar a un solo gráfico. Eso es justamente lo que Yancy nos está haciendo eso mismo o alguien más. No me fijé quién estaba hablando, perdón. Sí, yo. Sí, Sí, soy yo. Yancy, ¿verdad? Básicamente es casi la misma pregunta, ¿verdad? Que eso es justamente lo que vamos a hacer y lo que vamos a continuar mañana, porque es continuación. Ah, es que Entonces. o sea, mi primera pregunta era, si al hacer las relaciones entre tablas y hacer una sola tabla dinámica, puedo tener un gráfico a partir de esa tabla dinámica. Y la otra consulta era que si tengo dos tablas dinámicas ya elaboradas, puedo unificar en un solo gráfico dinámico. Se puede unificar porque ya están relacionadas, ¿verdad? Y eso es justamente lo que vamos a continuar Okay. haciendo bien. Ajá, excelente propuesta, excelente observación, Yancy. Pues nos hemos pasado 2 minutos, perdón, sé que tienen que descansar. Entonces, mañana nos vemos. De hecho, mañana es la continuación del tema de los gráficos. Muchas gracias. Okay, gracias, buenas noches. Hagan su último esfuerzo ya para mañana. Feliz noche a todos. Les espero mañana. Buenas noches. Buenas noches.